Hola, bienvenidos y bienvenida a una nueva sesión de aprendizaje. Soy el profesor Cristian Renier Osorio. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y, por supuesto, quedándose en casa. En esta ocasión aprovecharé para compartir sobre la relación léxica y poder explicarles sobre ella. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Exploremos. Él es un doctor y también se le puede llamar médico. La tortuga es lenta. La liebre es rápida. Es una abeja. Y esta es una oveja. Es un banco. Y este es un banco. Ellos dicen hola. Esta es una ola. Hay palabras que significan lo mismo y no se escriben igual. Otros que se escriben igual, pero no significan lo mismo. Algunas se parecen, es algo curioso, pero tiene el nombre en el español. Estas distintas conexiones o vínculos se les denomina relaciones léxicas. Definiciones. Leo y aprendo. Relaciones léxicas. Son aquellas que se establecen entre los significados léxicos de las palabras. Significado léxico. Es el significado de la palabra tal como se consigna en el diccionario, es decir, el significado abstraído de las diferentes formas de su uso contextual. La sinonimia, antonimia, homonimia y paronimia son relaciones que se establecen desde el contenido o el significado de la palabra. Relaciones léxicas de las palabras. Recordemos. Sinonimia. Relación léxica en que dos o más palabras tienen significados muy parecidos, que a menudo pueden intercambiarse en una oración. Ejemplos. Ancho, amplio. Esconder, ocultar. Cercano, próximo. Recordamos. Antonimia. Relación léxica en que dos formas tienen significado opuesto. Se pueden definir tipos de antonimia dependiendo del grado de oposición y podemos mencionar entonces. Antónimos graduales o calificables. Son aquellos que pueden presentar más de un término de oposición. Veamos los siguientes ejemplos. Interesante, aburrido, moderno, anticuado, amistoso, antipático. Antónimos opuestos o complementarios. Tienen un significado opuesto. No se puede calificar y son mutuamente excluyentes. Ejemplo. Vivo, muerto. Comprar, vender. Hijo, hija. Recordemos hiponimia. Relación léxica en que el significado de una forma está incluido en el significado de otra. Hay una relación jerárquica entre los elementos. Hipo, prefijo que significa menor o menos. Hiper, prefijo que quiere decir mayor o más. Ejemplos. Rosa, es hipónimo de flor. Flor es hiperónimo de rosa. Homofonía, cuando dos o más palabras tienen la misma pronunciación pero diferente escritura y significado. Ejemplo. Hola. Hola, voz, voz. Homonimia, una forma o palabra, escrita o hablada, tienen dos o más significados totalmente distintos. Banco, banco. Polisemia, una palabra, escrita o hablada, tienen múltiples significados que están todos relacionados por extensión. Ejemplo, cuello del cuerpo, cuello de una botella, cuello de una camisa, cuello uterino. Paronimia es una relación semántica que consiste en dos palabras cuyo sonido es parecido, pero que se escribe de forma diferente y tienen significado distinto. Ejemplo, espirar y expirar, oveja y abeja. Conclusión. Aprendimos que la importancia de comprender y conocer las relaciones léxicas de las palabras, es decir, su significado en el contexto. Número 1.
Desarrolla el dominio de la lengua o idioma. Número 2. Amplía el vocabulario, gracias por ejemplo al manejar sinónimos y antónimos de diferentes palabras. Número 3. Facilita la comprensión lectora al entender, para el caso, la hiponimia, homofonía, homonimia y polisemia. Número 4. Promueve una correcta dicción y pronunciación de sonidos o fonemas, y esto se relaciona con la paronimia. Número 5. Facilita la expresión oral y escrita. Número 6. Permite una mayor apropiación, la cultura, ya que comprender una lengua va aparejada con la cultura. Tarea. Indicaciones para la tarea. Número 1. Copie en su cuaderno el siguiente ejercicio. Número 2. Escriba al lado derecho de cada pareja de palabras el tipo de relación léxica que tiene. Gracias por su atención. Recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.